Estamos viendo la apertura de sobres para la construcción de un nuevo espacio en el sector de la margen sur de Río Grande. Se trata de un edificio polivalente donde los ministerios y las secretarías dependientes del Ejecutivo Provincial podrán acercarse y tener un contacto más directo con los vecinos y vecinas. Una obra que va a permitir ampliar los servicios y garantizar la presencia del Estado en ese sector de la ciudad. La intención, además, es que los vecinos puedan acceder más fácilmente a los distintos servicios gubernamentales. Se trata además de una inversión que supera los 93 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a TVP Noticias, como siempre aquí por la televisión pública foguina, como siempre hasta la hora 21 con toda la información en esta última semana ya de este 2021. Bienvenida Guadalupe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Bienvenidos, como decíamos, aquí a esta edición central de TVP Noticias. Última semanita, así que vamos a estar compartiendo seguramente los balances de distintas instituciones y obviamente todo lo que ha ocurrido durante estas últimas horas, durante este fin de semana largo, con la Navidad de por medio. ¿Cómo pasó Navidad? ¿Bien? Bien, por supuesto. Bien. Tranquilo. ¿Regalitos en varios? Familia. Sí, hubo. Qué bueno, qué lindo. ¿Y usted también recibió? Sí, recibimos algún regalito como corresponde. Gracias, Papá Noel. Bueno, Víctor Hugo, si te parece, comenzamos con los títulos. Vamos a ellos. ¿Se incrementaron las ventas? La Cámara de Comercio realizó un balance de las ventas navideñas, un mejor ambiente, buenas expectativas, promesas de inversión e incremento justamente en las ventas influyen en un buen ánimo en el sector mercantil. Pero vamos a estar compartiendo con ustedes este análisis de cómo cerraron justamente las ventas en esta época del año aquí en esta edición central de TVP Noticias. Hoy también vamos a hablar del riesgo inminente de colapso en la Cueva de Hielo, porque está prohibido visitar justamente esta cueva ante el riesgo inminente de colapso. Desde la Intendencia del Parque Nacional pidieron al público cooperación para no lamentar accidentes, por supuesto, para evitar justamente cualquier tipo de accidente. Todos los detalles hoy en TVP Noticias. Primer fin de semana largo y los vecinos de la provincia han realizado un masivo éxodo vacacional. Fueron muchos los inconvenientes a la hora de entregar la documentación en los distintos pasos fronterizos. También persistieron las demoras. Incluso hoy suspensión de barcaza por el temporal de viento. Sigue siendo un drama poder salir de la provincia para las vacaciones. Pero también debemos destacar que 17.000 personas ya salieron de la provincia hacia el continente. Bien, arrancamos. Y uno de los temas principales de estos días, por supuesto, tiene que ver con la situación epidemiológica en la República Argentina y la gran cantidad de casos que se van sucediendo todos los días. Hoy hay cerca de 20.000, un poquito más de 20.000 casos positivos en nuestro país. Por ello estamos en comunicación telefónica con la ministra de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, la doctora Judith Disiglio, para, bueno, preguntarle por varias situaciones, pero, por ejemplo, la situación de los testeos, ¿no?, que se va a incrementar en los próximos días. Así que, bueno, ministra, bienvenida a TVP Noticias. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, ante el aumento de casos, se aumentan los testeos, obviamente, para prevenir en Tierra del Fuego, ¿no, ministra? Sí, nosotros, si bien aún estamos observando un ascenso, pero muy leve si comparamos con el resto del país, sabemos que lo que pasa en el resto del país, luego, días después, sucede en las provincias, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con el gran movimiento de personas. No hablo de turismo, no solo de turismo, sino de la comunicación entre todas las provincias. La comunicación de los fueguinos que vuelven, los estudiantes que vuelven, los fueguinos que vamos y volvemos a diferentes provincias. Esto hace que rápidamente, al haber una circulación viral tan alta en el resto de las provincias, suceda lo mismo en todo el país. Así que preparándonos, sobre todo para poder responder ante el diagnóstico, ¿no? Ministra, buenas noches. Quería saber cuáles son otras acciones que ya están evaluando en este sentido a raíz de los incrementos de casos de coronavirus en el resto del país para la provincia de Tierra del Fuego.
No, solo, bueno, el pase sanitario a partir del 1 de enero. Y los testeos, que la realidad es que por ahora, tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia, tenemos testeos todos los días. Por la mañana, recordar que los testeos son gratuitos, que deben acercarse ante la presencia de síntomas. Solo con un síntoma ya deben acercarse a un puesto de testeo, y lo más importante, y esto lo dijimos siempre, ¿no? Lo más importante no es el testeo, sino el aislarnos. Sí. Aislarnos ante la presencia de un síntoma rápidamente. Se está evaluando la posibilidad de a los contactos estrechos directamente, como lo hicimos en su momento, con síntomas, realizar el diagnóstico por nexo epidemiológico. Nosotros aún en la provincia no tenemos esa situación aún, pero puede ser que suceda, y es algo que Nación ya está avalando. Y bueno, esto, ¿no? Sobre todo testeo, vacunación y normas de cuidado, que ya todos sabemos y que son una herramienta muy importante para disminuir la circulación viral. Ministra, para lo que usted mencionaba, ¿no? Ante la presencia de algún síntoma, ¿se han modificado o ante, digamos, en algún momento decíamos, ¿no?, 2 o 3 más síntomas, a consultar al 107 o hacer el testeo? Hoy, a raíz de este plan de vacunación que va avanzando, ¿los síntomas disminuyen ante la presencia del COVID? Por supuesto, hoy la recomendación, tenemos que saber que estamos en una etapa de la pandemia diferente, en la cual gran parte de la población está inmunizada con esquema completo. Estamos hablando de más del 85% de la población fueguina inmunizada con esquema completo. Esto hace, y por la circulación de variantes que tienen una tasa de transmisión muy alta, esto hace que los casos aumenten significativamente, pero que los síntomas sean más leves. Por lo tanto, el caso sospechoso es toda persona que tenga un síntoma. Bien. Y debe acercar a testearse directamente a un puesto de testeo al día siguiente. Si quiere, puede llamar al 107, pero la realidad es que queremos disminuir todas las barreras. Repito, estamos en una etapa diferente en la cual hay circulación de las personas sin ningún tipo, no es como el año anterior en la cual había restricciones, no hay restricciones. Por lo tanto, la persona debe acercarse a los puestos de testeo, que son en Río Grande, en el gimnasio de la UOM, y en Ushuaia, en la escuela número 15. ¿Están aumentando justamente los testeos, ministra, en Tierra del Fuego? Sí, están aumentando, pero no considerablemente aún. Bien. Están aumentando, se han quizás duplicado, estamos realizando entre 60 y 80 testeos por ciudad. Es variable esto, ¿no? Algunos días más, otros días menos. Esos son los testeos que estamos realizando. Pero por el momento no es necesario aumentar las horas ni los lugares de testeo. Por supuesto que esto cambia minuto a minuto, esto es algo que hemos aprendido con la pandemia, a que debemos ir cambiando de estrategias y pensando en nuevas estrategias a medida que de que va avanzando la circulación viral. Iremos viendo qué es lo que en ese momento debemos hacer. Ministra, con los municipios también se está trabajando en esto de los testeos y en seguir completando el plan de vacunación, teniendo en cuenta que aún restan unas 15.000 personas, ¿no?, en la provincia, completar el esquema. Sí, esto es fundamental. El municipio de Río Grande está vacunando también en sus centros de salud, está realizando testeos también. Todos tenemos que, en esta es una batalla en la cual todos somos responsables, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Nosotros en el sistema de salud, tanto público como privado, municipal o del gobierno, y los ciudadanos cumpliendo con todas las normas de seguridad, y en el caso de ser contacto estrecho o de presentar síntomas, por supuesto, aislarse y respetar el aislamiento. Ante el aumento de casos en la República Argentina, no así en Tierra del Fuego, que es muy leve, ¿el parte semanal, como lo venimos teniendo todos los martes, va a continuar de esta manera o se ha pensado presentarlo de forma más seguida? No, a ver, hemos visto incluso todo este año, cuando hemos tenido números mayores de casos,
que semanalmente es pues uno puede tomar decisiones semanalmente y puede evaluar la evolución de la curva de una manera diferente. Bien. Esto es por eso que hacemos el parte semanalmente. Por supuesto que esto puede cambiar, pero lo principal es saber, y esto es muy importante, que ya no vamos a estar, si bien el número de casos por supuesto que es importante, nosotros los indicadores más sensibles en este momento no es el número de casos, porque esto debido a la inmunidad que tiene la población, sino la ocupación hospitalaria va a ser el indicador más sensible en esta etapa de la pandemia. ¿Cuál es justamente la situación hospitalaria hoy por hoy? No, la situación hospitalaria hoy por hoy es muy buena. No hay pacientes internados en terapia intensiva en la provincia. Y esto es así hace ya varias semanas. Esperemos pueda continuar de esta manera, pero por el momento la situación hospitalaria en lo que respecta a patología COVID en la provincia es muy buena. A modo de información, ministra, el sábado ya se aplica el pase sanitario en todo el país. Para recordarle a la comunidad, ¿dónde se va a pedir justamente este pase? Bueno, en los viajes de egresados y de jubilados, viajes locales, en las discotecas, esto es muy importante, en todas las discotecas será obligatorio el pase sanitario, y también en los eventos masivos, tanto al aire libre como cerrados. Bien, y tengo que bajarme la aplicación Cuidar. Exacto, así es. Perfecto, ministra, gracias por su tiempo y la molestaremos seguramente, Dios mediante, si hay más novedades con respecto a la situación epidemiológica en Tierra del Fuego. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Bien, la ministra de Salud, la doctora Judith Digiglio en TVP Noticias. Vamos a cambiar de tema, vamos a destacar la información policial durante este fin de semana. Decíamos, ¿no? También hubo mucha intervención por parte de las autoridades de esta fuerza. Una de las destacadas tiene que ver con la clausura de un bar nocturno, ¿sí?, que funcionaba en la zona de la margen sur, sobre la calle Milosevic. Justamente allí intervinieron personal policial y por otra parte también funcionarios del área de habilitación comercial, porque se realizaban actividades de manera clandestina, ya que este lugar no estaba habilitado. Y por otra parte, bueno, un hecho policial, una flagrancia, ¿sí?, relacionada con un intento de robo en una vivienda, cuando son alertadas las fuerzas policiales ante la presencia de un individuo que fue detenido dentro de un placar. El 25, aproximadamente a las 3 de la mañana, en forma conjunta con personal de la Comisaría Cuarta y la División de Servicios Especiales, nos constituimos en La Gaviota. Es un lugar que funciona como un bar. Es así que al realizar el control se identificó a las personas que se encontraron en el interior, tanto personas del sexo femenino como masculinos, pidiendo la documentación correspondiente a dicho comercio. Es así que, entrevistado con los propietarios, carecían de toda documentación habilitante correspondiente. Es así que, bueno, dimos inmediata intervención al personal de inspección de comercio que concurrieron al lugar y se procedió a la clausura del mismo. ¿Se pudo terminar? ¿Hace cuánto tiempo este lugar estaba funcionando en estas condiciones? En este sentido, nosotros fue evaluado por el personal de Comisaría Cuarta, estaba funcionando después de la pandemia, se habilitó, pero nosotros no teníamos intervenciones. Así que, bueno, en el control que realizan las comisarías en distintos lugares, se coordinó para hacerlo en ese día, el 25, en La Gaviota, y es así que, bueno, se procedió a la clausura. Hubo otro hecho en el cual, bueno, se detuvo a una persona que había ingresado a una vivienda. Sí, señor, el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, en Shellman al 1090, da aviso a un vecino al 101, donde ve una persona en actitud sospechosa que ingresa a ese domicilio. Es así que concurre personal de comisaría y personal de la División de Servicios Especiales, que se encontraba de refuerzo en esa jurisdicción. Es así que al ingresar en presencia del testigo hábil, se constata que es una vivienda de dos plantas y en la parte superior, una vez que fue revisada la vivienda, dentro de un placar se encontró un masculino mayor de edad, el cual fue inmediatamente reducido y aprehendido. Es así que, bueno, se le dio intervención al juzgado, se acercaron los propietarios de la vivienda y, bueno, el hecho quedó como flagrancia por violación de domicilio.
Bueno, otro hecho delictivo en este caso que ocurrió en la ciudad de Ushuaia, en el reconocido pub Latino. Allí la policía llegó al lugar y encontró una persona tirada en el piso con algunas daños, golpes, en el, sí. Bueno, algunos golpes, claro que sí, y otra persona que estaba vinculada justamente a, uh-huh. a esta riña ocurrida en este conocido pub, fuera del lugar, por supuesto. Bueno, la policía inmediatamente detuvo justamente a la persona que estaba así acompañando a la persona que se encontraba en el piso. Un hecho lamentable porque lamentablemente justamente el señor Roque Arena falleció, ¿no? Pero tenemos los detalles en la palabra del subcomisario de la Policía Provincial de Ushuaia. Esto ocurrió el día 25 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana. Personal de la comisaría segunda interviene en el local nocturno Latino a raíz de una persona desvanecida. Es así que el personal, una vez que arriba al lugar, nota que esta persona yacía sobre la vereda. Además, se encontraba otro sujeto con la particularidad de presentar sus prendas de vestir desaliñadas, como así también el personal de seguridad del mentado local. Es así que, en vista de esta particularidad, se convoca a personal médico del Hospital Regional Ushuaia, quienes, una vez que llegaron, trasladaron a esta persona, como él decía, que estaba desvanecida. Con el transcurso del tiempo, esta persona fallece en el hospital y, por ende, se le da intervención a la justicia y a la división de delitos complejos en materia de investigación. Se comienza la resolución de declaraciones testimoniales, análisis de cámara, de testigos, todo en vista a poder determinar las causales partícipes de esta intervención. Se obtuvo que fue a consecuencia de una riña. Se logró establecer otros partícipes, los cuales quedaron debidamente individualizados. En un primer momento, cuando el personal policial de la segunda interviene, demora a esta persona que se encontraba con la persona que en vida fuera el señor Roque Arana, que se identificó como personal policial, que se encuentra en situación de pasiva, es demorado preventivamente a fines de poder establecer las características del hecho, su participación. En el transcurso de la investigación se logró determinar, en base, como bien le decía, con otros testimonios, la participación de otras dos personas. Es así que se noticia el juzgado de esta particularidad y, en vista a estos elementos, uno de ellos fue convocado a la división de delitos complejos, donde se le llevó un análisis, el resguardo de las prendas de vestir, un análisis por un médico facultativo a fin de constatar las lesiones que presentaba su cuerpo, en este caso las manos, y además se lo notificó de reglas de conducta por medio del juzgado. Dada la particularidad de esta intervención a otras, por ejemplo, donde ya las lesiones en riña hay intermedio de otros elementos contundentes, no se dio en este caso. Como yo le decía, fue una riña que fue de escaso tiempo y la persona fallecida no presentaba lesiones de consideración típico de una gresca entre varios participantes. Bien, en horas de esta tarde también se conoció el resultado de la autopsia, donde se determinó que este hombre de apellido Arana falleció producto de un paro cardiorrespiratorio por obstrucción de un stent coronario. Era una persona, un paciente justamente que era atendido por estos problemas cardíacos y, como decíamos, bueno, luego de ser trasladado al hospital, luego de haber protagonizado ese hecho allí en ese pub, fallece justamente a los pocos minutos en el nosocomio capitalino. No a causa de las heridas, de los golpes recibidos, sino justamente lo que explicaba recién en Guadalupe, a causa de este paro cardiorrespiratorio debido al stent que tenía Arana. Bueno, momento de hacer una pausa aquí en TV Noticias. Hay más información, Guadalupe. Enseguida volvemos.
Bien, continuamos con toda la información aquí en TV Noticias y vamos a hablar ahora de la apertura de sobres de licitación para la construcción de un espacio polivalente en el sector de la margen sur. Allí el gobierno provincial busca pisar fuerte justamente en este sector de Río Grande, en donde el crecimiento es realmente muy importante, el crecimiento poblacional. Por eso hace falta justamente que el gobierno tenga un espacio en donde confluyan todos los ministerios o la mayoría de ellos en este sector de la ciudad. Apertura de sobres, tenemos una oferta que supera el presupuesto oficial, pero está dentro de los parámetros establecidos como posibles. La verdad es que es una obra que estamos esperando, un edificio polivalente que nos permite ampliar en servicios en la margen sur y garantizar esta presencia del Estado con las acciones de distintos ministerios. Precisamente parte de la necesidad de la margen tiene que ver con esta oportunidad de espacios y que pueda llegar el desarrollo humano, que pueda llegar el Ministerio de Gobierno, que pueda llegar el Ministerio de Trabajo, que puedan llegar cada una de las acciones que atraviesan la realidad de los vecinos y que hoy no tenemos una presencia permanente. Por eso, cuando pedimos al Gobierno Nacional poder contar con este edificio polivalente, precisamente tenía que ver con esto. Hoy estamos en un Zoom del barrio en donde faltan horarios y es necesario poder crecer en infraestructura que nos permita tener servicios permanentes del Estado en la margen sur. ¿Una especie de delegación del gobierno acá? No lo llamaría delegación del gobierno, sí una presencia de todos los ministerios, porque de verdad es que se necesita acercar los servicios a los vecinos de los distintos barrios y en esta realidad las delegaciones de los distintos ministerios están de la margen norte del río y en esto es empezar a acercar los servicios para que también le sea más simple a un vecino llegar a las propuestas de crecimiento que plantea el gobierno de la provincia en actividad que tengan que ver con campañas de vacunación, con campañas de prevención en salud en general, de trabajo de fortalecimiento de la familia. Esta infraestructura es un gran espacio de Zoom con un pulmón central vidriado, un pulmón verde, un espacio de aulas para poder acompañar también al Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con el acompañamiento escolar de los chicos y de esta manera poder ir dividiendo las actividades que puedan sostenerse en el simultáneo entre el Zoom barrial y este nuevo espacio. Sabemos que la ciudad ha crecido inmensamente a lo largo de todos estos años y este año que celebramos los 100 años también de su fundación. Nosotros queremos participar de ese crecimiento y acompañar ese crecimiento sosteniendo la presencia del Estado en los barrios y en las zonas más periféricas de la ciudad también. En relación al Ministerio de Desarrollo, ustedes saben que me estoy sumando a la estructura de gobierno, haciendo un diagnóstico de los equipos y también esto, acompañando la decisión política del gobernador de acercar la asistencia, y no solamente la asistencia social, sino la promoción integral de la persona humana en todos los barrios, ¿no? Nosotros también queremos sumar nuestra presencia en este nuevo centro polivalente, en este edificio polivalente, a través de las distintas estructuras del Ministerio. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Humano, además de lo que sería el trabajo de inclusión social, la entrega de módulos alimentarios, la tarjeta alimentar también, el Red Sol, ¿no?, que son esos subsidios para acompañar y mínimamente lo que es la necesidad de nuestros vecinos, también se suman las tareas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Géneros, las subsecretarías de Género, Diversidad, Adultos Mayores, ¿no? Y lo que charlábamos recién con la ministra Castillo, que no podemos pensar la dimensión integral de la persona sin entender el trabajo de políticas públicas relacionadas también a la prevención, en salud, en educación, ¿no? Acompañar la economía popular también en estos espacios, acercando ya sea el espacio para los productores locales, recordemos que estamos muy cerca de la zona de producción de la margen sur, así que también acompañar la tarea de los productores a través de la Secretaría de Economía Popular, por ejemplo. Bien, vamos a cambiar de información, tiene que ver, como lo decíamos también en los títulos, sigue muy intensa la circulación por la frontera argentina y chilena para salir de la provincia a raíz de este éxodo vacacional. Unos 17.000, un poco más de 17.000 fueguinos ya han egresado de Tierra del Fuego, ¿no? Seguramente en los próximos días también más. Y empiezan los cálculos, no, porque salieron los de la fábrica, no, salieron los docentes, no sé si es típica la conversación sí, esa. Totalmente. A estos a veces se suma también las condiciones
condiciones climáticas. Sabemos que este mes y sobre todo en esta parte del año, bueno, continúan intensos los vientos. Incluso hoy hubo suspensión para algunas horas de la barcaza. Durante el fin de semana, también largas colas, demora para cruzar, para llegar hasta la zona de la barcaza, para ir hasta... Una odisea, llegar a Río Gallegos. Pero bueno, se van de vacaciones. Hay que verle ese lado positivo. Vamos a conocer detalles, en este caso con el referente del área de migraciones de Tierra del Fuego, porque también hace un llamado a la reflexión. Controlar la documentación, porque es muy importante, antes de iniciar este trámite para egresar de Tierra del Fuego. La única documentación que se está exigiendo ahora para lo que es el tránsito Argentina es el documento vigente de las personas que viajen. Hemos tenido, algunos contratiempos, o la gente ha tenido contratiempos muchas veces en lo que refiere a los documentos de niños y niñas que por ahí no están actualizados, o bien con los certificados de nacimiento, que hay muchos padres, hay muchas madres que lo plastifican. Bueno, en ese caso, sí o sí, en el caso de que el documento esté, me refiero al certificado de nacimiento, esté plastificado, sí o sí tiene que presentar una copia que esté certificada por Policía Federal como copia fiel. ¿Cómo funciona en este momento el paso de integración austral? Bueno, en este momento el paso de integración austral está atendiendo, digamos, en los 12 edificios, tanto el de salida de Chile como de en entrada a la Argentina, de manera normal, como lo está haciendo el paso fronterizo San Sebastián también. ¿Cuál es la contabilización aproximada que se ha podido realizar respecto de las salidas que han habido por frontera? Bueno, 17.974 personas son las que han salido en lo que va del mes de diciembre, lo cual ya ha superado por mucho los números de diciembre pasado, que habían salido poco más de 7.300 personas. Así que bueno, esperamos que el número se parezca más a aquel que fue en diciembre de 2019, en donde salieron aproximadamente 22.000 personas. Bueno, un día muy importante en la República Argentina, porque hoy Nación firmó un acuerdo, obviamente con las provincias, en un consenso fiscal que busca poner un tope a los impuestos provinciales y también busca promocionar las inversiones que obviamente van a dar fuentes de trabajo en el sector privado. La vicegobernadora en ejercicio del poder y presidente del Poder Legislativo de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza, estuvo presente y esto decía. Bueno, lo más importante es que acá se ha acordado que no va a haber, no hay incremento de impuestos. Esto es lo más importante y lo que tiene que quedar bien en claro. Lo que se busca es seguridad jurídica, que todas las provincias junto con la nación podamos equiparar lo que son los tributos y que tanto las pymes como los comerciantes o las grandes empresas tengan claras las reglas de juego al momento de hacer inversiones. Estas inversiones tan necesarias que son para poder generar el empleo privado, ¿no? Este empleo que en la provincia de Tierra del Fuego, desde que comenzamos la gestión, estamos trabajando firmemente en esto. Esto forma parte de la política tributaria que está llevando adelante la Nación en conjunto, y esto también es de destacar el diálogo y los consensos que se buscan desde el Gobierno Nacional, porque hoy hemos estado todas las provincias, salvo CABA, que ha puesto sus reparos, pero hoy hemos estado todas las provincias y esto es lo que hay que resaltar. Esto es lo que beneficia, es que el privado tiene más claras las reglas de juego, una seguridad jurídica en lo tributario. También se va a trabajar, está el compromiso de trabajar en todo lo que es la modernización de los entes que son recaudadores. Entonces también hay que facilitarle a la gente, al comerciante, al empresario, el que pueda pagar sus impuestos. Esto va a servir, por un lado, para evitar la evasión y, por otro lado, para que sea todo más simple, porque muchas veces pasa también, ¿no? En la práctica, que a veces es tan engorroso que nosotros mismos como Estado llevamos a que el empresario
evada sus impuestos. Y en esto nuestra provincia está trabajando y mucho. También se va a trabajar mucho en la compensación. Hay muchos comerciantes que tienen, muchos contribuyentes que tienen créditos fiscales. Entonces también hay un compromiso de las provincias en compensar o devolver este dinero, que también en estos momentos es muy importante. Esto también es un acompañamiento muy importante y principalmente para generar inversiones que en nuestra provincia tanto las necesitamos como en todo el país, ¿no? Pero bueno, uno por supuesto trabaja para su provincia y además de generar inversiones tan necesarias que son para generar empleo, ¿no? Este empleo que tanto necesitamos para nuestra gente. Bien, un acuerdo muy importante que se seguirá obviamente con los testimonios de los protagonistas en los próximos días, Guadalupe. Vamos a la pausa, pero ¿qué tenemos en el próximo bloque? Vamos a estar dialogando con el secretario de Malvinas en la provincia de Tierra del Fuego, con el licenciado Andrés Dacharis, a propósito del saludo navideño del premier Boris Johnson, haciendo referencia a la situación de Malvinas, con chicanas de por medio y la respuesta obviamente de nuestro país. Ya venimos. Bien, como decíamos, ¿no? Vamos a estar hablando de esta polémica a raíz de este mensaje, este saludo navideño que emitió el premier británico Boris Johnson el pasado 23 de diciembre, donde saludó a los habitantes de Malvinas, claro, que se encuentran usurpando el territorio argentino. También hizo referencia a los 40 años del conflicto. Vamos a ir escuchando un poquito mientras vamos hablando. Porque hizo referencia, ¿no?, a esta invasión del territorio. It's a commitment every bit as steadfast as it was when Major General Moore accepted the surrender. Justamente en ese momento está haciendo referencia al compromiso del Reino Unido con las Islas Malvinas y su pueblo, Falklands, como ellos mencionan. Y es un compromiso tan firme, decía Boris, como lo fue cuando el general de división Moore aceptó la rendición del general Menéndez. Y eso no va a cambiar por más que hayan transcurrido estos 40 años, estas cuatro décadas. Y incluso hizo mención a que hasta una asociación internacional de tenis. De tenis de mesa, exactamente. La Federación Internacional, para decirlo correctamente, de tenis de mesa, reconoció, ¿no?, ante las ruidosas protestas de algunos, dijo Boris, la soberanía inviolable de los jugadores de tenis de mesa de las Falklands, ¿no?, expresó Johnson en su discurso difundido por las redes sociales, como decía Guadalupe, el pasado 23. A esto algo, no cayó muy bien en la República Argentina. Hubo expresiones, por supuesto, de Nación, también del gobernador Gustavo Melella. Por eso estamos en comunicación con el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales, el licenciado Andrés Dacharis, para que nos exprese, obviamente, cuál es su punto de vista con respecto a todo lo ocurrido. Dacharis, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Guadalupe? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Primero que nada, preguntarle, ¿no?, cuál es el análisis que hace de las declaraciones del primer ministro británico. Sí, yo creo que en esto el gobernador ha sido sumamente contundente, como se ha expresado en distintos medios, analizando lo que ha sido esta provocación, esta especie de tratar de recuperar terreno perdido por parte del premier británico, pretendiendo fingir una relación inexistente, ¿no? Justamente el gobernador Melella muy bien refería que la única relación que liga a Malvinas con Londres es la de colonia metrópoli, y quedó más que nunca manifiesto en lo que ha sido el 2021, cuando Malvinas es dejada de lado en lo que es las renegociaciones producto de la salida del Brexit, lo que fue este proceso justamente de que el Reino Unido se retire de la Unión Europea. Por otro lado, insistiendo nuevamente con lo que es los ejercicios militares, y no solamente ejercicios militares, sino en este caso involucrando también submarinos nucleares, llevando realmente un riesgo enorme, no solamente para los malvinenses, para el resto de los fueguinos, el resto de los argentinos, sino para toda la región toda. Y como si fuese poco, una nueva variable, es decir, Malvinas no solamente es usurpación, Malvinas no solamente es saqueo de recursos naturales, Malvinas no solamente es proliferación, no más destrucción masiva, sino este nuevo avasallamiento que se pretende hacer respecto a lo que son los derechos humanos, usando de cierta manera Malvinas como un depósito de seres humanos, como una cárcel
para todos aquellos migrantes que pretendan ingresar a lo que es el Reino Unido y no lo hagan 100% de acuerdo a lo que es la normativa que quiere imponer el país. Por eso realmente conjugar estas situaciones, este resumen de lo que fue el 2021 y tratando de construir una imposible legitimidad a partir de un reconocimiento de una asociación deportiva, en este caso de ping-pong, que sabemos que es una práctica bastante común en el mundo. Quizás ustedes recuerden, hace poco atravesamos unas olimpiadas que muchas veces aparecen países que no están reconocidos dentro del sistema internacional, pero que es justamente un intento de ir construyendo una legitimidad cuando obviamente es imposible hacerlo de otra manera. Y lo peor de todo esto es tratar de asociar esto con lo que fue el 82. Obviamente, el año que viene va a tener una centralidad excluyente en torno a las cuatro décadas de finalizada la Guerra de Malvinas. Pero más allá del conflicto abierto que tiene nuestro país con el Reino Unido, más allá de que nuestra provincia sea una provincia invadida, creo que las dos partes debieron haber aprendido justamente de que jamás apelar a las armas tiene que ser la solución para cualquier controversia. Por eso, además, de cierta manera, apelar a esto, traer otra vez esta memoria bélica en lo que es esta parte del planeta, en la parte de la Argentina, me parece absolutamente grave. Pero, como muy bien refería el gobernador, creo que de cierta manera tiene que ver con todo este escenario internacional que está obligando justamente al Reino Unido a recuperar un enorme terreno perdido que se lleva no solamente por el Brexit, sino por la pérdida de asociaciones estratégicas. Recordemos también que hay un conflicto interno muy grande que puede redefinir lo que es el Reino Unido como lo conocemos en la actualidad, que es el referéndum que se está por dar en Escocia, con lo cual Escocia podría pasar a ser un país independiente, atomizando lo que es el Reino Unido. Un reclamo histórico de Escocia, sobre todo. Un reclamo que está cada vez más fuerte y que obviamente todas estas situaciones tienen consecuencias en lo que tiene que ver con Malvinas. ¿Es un manotazo de ahogado, Dacharis, este de Boris, en este sentido y en este contexto también de crisis política que acaba de atravesar también Johnson a propósito de un escándalo que hubo también por fiestas clandestinas? Bueno, justamente iba a ser el mismo comentario, ¿no? Recordemos hace pocos meses atrás también, cuando fue esta situación con Chile, recuerdan que estos 5.000 kilómetros cuadrados, justamente también que se encontraba en nuestra provincia, cuando se estaba atravesando un proceso electoral, cuando los números no eran favorables para el todavía vigente gobierno del oficialismo chileno, y generalmente siempre se apela a esta fibra, ¿no? A la fibra nacionalista, que uno quiere recomponer el poder doméstico, y claramente esto tiene que ver con un cambio de paradigma que se está dando a nivel mundial, porque digamos, no lo comentamos, pero otra vez este año el Comité de Descolonización de Apoyo a Argentina lo hizo el Mercosur, lo hizo la OEA, lo hizo la CELAC, lo hizo el G77 más China. Se están analizando nuevas estrategias de quizás pensar otra manera, de existir otros ámbitos dentro de lo que es el sistema internacional para llevar el reclamo. Y claramente, digamos, esto descoloca al Reino Unido cuando, digamos, no tienen ningún tipo de argumento y realmente es imposible, improbable, se encuentran cada vez más solos en el mundo, pues no pueden seguir apuntalando, digamos, lo que es una política del siglo XIX ya a minutos del año 2022. Dachari, a propósito de esta comunicación, también en la jornada se conoció la posibilidad o el ofrecimiento, en realidad, del gobierno argentino de dos vuelos humanitarios para algunos habitantes en Malvinas que aún no han podido regresar a sus hogares. Sí, exacto. Este fue un tema que se trabajó mucho en el ámbito del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, este consejo también que fue creado el año pasado, presidido justamente por el presidente de la Nación, el canciller, el secretario de Malvinas, todo el abanico de partidos políticos, los veteranos de guerra, distintos expertos en la materia y lo que es la provincia. Y justamente sí, a partir de lo que era el COVID, de todo lo que han sido restricciones logísticas, esto lo vimos en todo el mundo, hay muchísimos extranjeros que actualmente trabajan en Malvinas que se veían imposibilitados de poder regresar a sus hogares, reunificarse familiarmente. Estamos hablando de personas que viven en Chile, de personas que viven en Paraguay, generalmente en muchos países limítrofes, con lo cual lo que nuestro país ofreció fue justamente un vuelo, obviamente un vuelo de cabotaje, obviamente un vuelo de nuestra aerolínea de bandera, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, para brindar una solución logística que permitiese lo que era la reunificación familiar. Hubo una primera respuesta que no fue satisfactoria, obviamente a partir de ahora lo que son los británicos tendrán que
argumentar por qué toman este tipo de decisión, ¿no? Justamente creemos que sobre todo en este contexto de fiestas, tomar estas cuestiones justamente de cerrarse, de bloquearse. Recordemos que hace muy poco también había pasado lo mismo con el ofrecimiento de nuestro país en todo lo que tenía que ver con la cobertura sanitaria, uh-huh. en medio de la peor pandemia de los tiempos contemporáneos, ¿no? Y que esta negativa flagrante que están llevando adelante. Pero insisto con esto, tiene que ver con la forma en la cual el Reino Unido entiende a Malvinas como una colonia, como algo absolutamente funcional para lo que pueda ser la metrópoli, uh-huh. y todas estas acciones que vemos están absolutamente enmarcadas en esa lógica. Bien, secretario, muchísimas gracias por esta comunicación con TVP Noticias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Bien, escuchábamos al secretario de Malvinas, Andrés Dacharis, de Tierra del Fuego, haciendo referencia uh-huh. a esta situación, a estas respuestas por parte del gobierno de Tierra del Fuego en relación a las declaraciones del premier británico en los últimos días. Bueno, pasó Navidad, por supuesto, Papá Noel estuvo en todos los hogares, los comercios de la provincia de Tierra del Fuego, en especial ahora de Río Grande, aumentaron sus ventas aparentemente, Guadalupe, por eso consultamos a José Luis Iglesias, que es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Río Grande, que hace un balance justamente de las ventas navideñas. Que cerramos un año positivo con respecto al año 2020. Hemos mejorado los guarismos de ventas. Hay rubros que se destacan sobre el resto en cuanto a la cantidad de ventas, como es zapatería, juguetería, indumentaria. Hay factores con, digamos, el efecto inflacionario en alguna forma. También se refleja en los precios, ¿no? Que tuvimos durante el año una variación importante. Creemos que sobre todo lo que notamos es que hay un mejor ambiente, hay mejores perspectivas. Hay que considerar también que los anuncios a nivel nacional de la prórroga de la ley 19640, los éxitos de la vacunación en Tierra del Fuego, que alcanzan guarismos importantes superiores a otros lados, también ayudan al ánimo. Creo que hay mejor ambiente, hay promesas de inversión, de nuevos emprendimientos, entonces todo esto coayuda a que la perspectiva del humor, digamos, de la comunidad en cuanto al consumo y a las perspectivas de mejorar la calidad de vida y sentirse mejor son importantes. Esto ayuda a las ventas también. Notamos un incremento bastante importante todo lo que es construcción, todo lo que es también ayudado por el plan Procrear, por distintas alternativas que se dieron. También hay nuevas recomposiciones salariales que influyeron en eso. Aunque es importante la cantidad de gente que este año viajó con respecto al año pasado, porque evidentemente 2 años estando encerrados hubo mucho recambio, no diría, sino un flujo migratorio bastante importante, necesario y lógico, pero igual el rebote tanto de Ushuaia como un destino turístico, el incremento de la parte comercial en el sentido de mayores emprendimientos, mayores construcciones, ampliaciones, formulaciones, el mismo reponer o reacondicionar los rodados para irse de vacaciones, en este caso con cubiertas, con todo este tipo de cosas, hace que se incremente la parte comercial. Bueno, un balance bastante positivo, ¿no? El de las ventas navideñas en Río Grande, en Tolhuin y también en Ushuaia. Todavía falta Reyes, así que especialmente en este último festejo, las jugueterías obviamente van a incrementar sus ventas, ¿no? Porque por ahí van a pasar los Reyes. Seguro, obvio. Bueno, vamos a cambiar de tema. También lo teníamos en uno de los títulos destacados de esta jornada. Sabemos que hay mucha actividad de vecinos y vecinas, de fueguinos en la montaña de Tierra del Fuego y justamente están alertando de no acercarse a la famosa cueva de hielo porque hay mucho peligro de derrumbe, esto ya es hace mucho tiempo, pero vamos a conocer por qué está esta situación, qué está pasando con este glaciar que obviamente retrocedió unos 75 kilómetros, ahí está, no me quería equivocar, en lo que han sido todos estos años, obviamente producto del calentamiento global, pero vamos a conocer cuáles son los riesgos y por qué esto está pasando. Precisamente,
De acuerdo a los estudios que realizó personal del CADIC, Parques Nacionales le solicitó a profesionales del CADIC, una dependencia de CONICET, que realizara un estudio en el lugar sobre, en base a las imágenes satelitales que están disponibles, y el estudio indica que en los últimos 11 años la cueva de hielo tuvo un retroceso de unos 75 metros. Esto es bastante significativo, importante, porque claramente vemos que hay un peligro en cuanto a la seguridad de los visitantes, que a veces en forma imprudente se acercan o ingresan debido a que los atrae lo original que puede ser el lugar. Pero tenemos mucha preocupación, estamos abocados a difundir los problemas que puede ocasionar en cuanto a la seguridad de nuestros visitantes al Parque Nacional. Ese lugar nosotros no lo tenemos habilitado. Aquellas personas que están realizando excursiones y guiadas o están llevando gente están cometiendo una infracción. Tienen que saber que son punibles de lo que está establecido en los reglamentos y la legislación, poniendo en peligro la seguridad de la gente que transportan al lugar en la promesa de una visita única. Y bueno, es no solamente por el desprendimiento que puede haber o los golpes que se pueden ocasionar por patinar en el hielo mismo, sino que también los desprendimientos de roca, ya que es un glaciar que está tapado, ¿no? Es un glaciar tapado por los sedimentos y tiene incrustaciones de roca, tiene desprendimientos también de hielo que lo hacen muy peligroso. Ochoa, ¿esta peligrosidad fue informada, fue manifestada? ¿La cartelería se encuentra en el lugar informando esto? Nosotros hace un par de años que estamos colocando cartelería en el lugar y estamos informando a los visitantes del peligro. Es frecuente la vandalización de esos carteles. Estamos preocupados por esto porque en vez de encontrar una situación de colaboración, mucha gente destruye el cartel que pone en aviso del peligro de ir al lugar, de situaciones que después tenemos que lamentar, ¿no? Porque precisamente cuando se habilita un sendero, cuando se habilita un circuito, lo que se busca es privilegiar la seguridad del ambiente y la seguridad de las personas que recorren el lugar. Y aquellos que vandalizan, que destruyen los carteles, lo que están haciendo es exponiendo a la gente a que tenga algún accidente porque no está informado sobre ese cartel que se encuentra en el lugar. También hemos venido comunicándonos con aquellas personas que promueven en las redes esta actividad, solicitándoles que no continúen promocionando este sitio, desalentándolos y explicándoles los riesgos que tiene esto, que bueno, algunos han colaborado y lamentablemente otros se han dirigido en forma agresiva, ¿no? Sobre la sugerencia. Pero bueno, estamos preocupados y queremos difundir el peligro que encierra recorrer aquellos senderos que no están habilitados, como en este caso. Bien, era muy claro entonces, Marcelo Ochoa, referente del Parque Nacional Tierra del Fuego, en relación a esta situación y también al momento de decidir incursionar en el andinismo, uh-huh, en realizar trekkings por Tierra del Fuego, las recomendaciones, como siempre, por lugares habilitados. Momento de hacer la última pausa en TVP Noticias. Ya venimos, no se vayan. Vamos
a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Este martes 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Día de los Santos Inocentes. Ojo con las bromas mañana, Guadalupe. Por supuesto, Río Grande, una máxima de 16 grados, una mínima de 6, humedad del 60%, viento entre 38 y 61 kilómetros por hora, lluvia débil. Buen tiempo en Tolhuin, 3 de mínima, un poco fresco en la mañana, pero por la tarde 14 de máxima, 50 es el porcentaje de la humedad, un viento entre 20 y 43 kilómetros horarios con intervalos nubosos. En la capital fueguina se espera una máxima de 12 grados, una mínima de 3, humedad del 70%, viento entre 13 y 43 kilómetros por hora, lluvia débil. Bueno, una semana bastante inestable, tenemos principalmente en la ciudad de Río Grande, hay que decirlo esto, con algunas lluvias aisladas, un poco de viento. Ya así estuvo que lloviendo ayer. Tendremos hoy un poco de todo en Tierra del Fuego en esta última semana de este 2021. Le decimos adiós a este lunes. Por supuesto, nos reencontramos mañana a las 20 horas aquí en la televisión pública de Tierra del Fuego. Muchas gracias. Buenas noches.